Señoras y señores, presentamos la cuarta pelea de la noche de la Liga XFL Extreme Fighters Latino 2011. En la categoría de peso welter, presentamos de Oaxaca, con 77 kilogramos y 300 gramos de peso, 1 metro y 67 centímetros de altura, 24 años, con un récord de 5 ganados, 3 perdidos y 0 empatados, representando a la disciplina del Sanda, él es Matsia Osorio, el motor. Desde Uruguay, con un peso de 74 kilogramos y 700 gramos, con una estatura de 1 metro y 80 de altura, con 30 años de edad, un récord de 3 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, representando a la disciplina del Nippon Kempo, él es Alejandro Román, el uruguayo. De esta pelea, Master Mosca. Muy bien, tenemos el anuncio oficial. Muchas gracias, Bazooka. Esta es una de las peleas favoritas de la noche por mi parte. Probablemente también quien conoce a estos peleadores. El Osorio, famoso motorcito, campeón de cinta café en Nacional Jiu-Jitsu. Un peleador experimentado también que siempre propone aquella final de Jiu-Jitsu donde no dejó de atacar. Y bueno, va contra el uruguayo Alejandro Román, también el único ganador en la temporada pasada sobre academia contra academia, Nippon Kempo. Entonces promete ser una de las mejores peleas, muy activa, difícil esperar. Puede irse de pie por parte de Alejandro, que le gusta mucho intercambiar golpes. Y bueno, vamos a ver cómo arrancan, Rodrigo. Así es, tenemos a Maitza Osorio, el motorcito, el motor, con pantaloncillo, short blancos y unas mallas negras, mientras que por la otra esquina con short azul tenemos al uruguayo. Cabe señalar que también es una de mis peleas que creo yo que puede ser más interesante. Estamos entrando a los pesos welter, podemos ver sumisiones porque tenemos a campeón nacional de cintas cafés en jiu-jitsu brasileño en el torneo nacional, pero también tenemos al campeón, el que ganó sus peleas en team versus team en la sesión pasada de la XFL. En esta ocasión, José Luis Mosca impartirá justicia, amigos de Sky 501 y Alta Definición. Estamos comenzando con el primer round, cronómetro en Estrel, 5 minutos, 3 rounds. Veremos qué tan activa, intensa, esperemos esté esta pelea. Y como decían nuestros amigos de Twitter, ve el primer knockout. ¡Wow! Madruga ahí con un volado, perdón, con un jab. Muy bien, Osorio, cuando Alejandro entraba, lo dejó recuperarse. Y bueno, aquí hay un intento de guillotina que está motor intentando. Puede ser que entre, está encajada, aunque el brazo... No, sí, precisamente está encajada. Probablemente se tenga que ir al piso, Osorio. No le ayuda la estatura. Debería irse al piso para tumbarlo, si no, muy probablemente va a entrar. Exactamente. Esa es la defensa. Esa es la defensa que decíamos, como dices bien tú, Guillermo, tenía la guillotina bastante fuerte, bastante entrada, pero a veces la guillotina hay que llevarla al piso para poderla concluir o poderla realmente someter o llegar al final de ella. Lo que hizo en este caso el uruguayo fue perfectamente el clinch, buscar el derribe de una pierna de lado. Y ahora nos encontramos en la posición que no le hemos mencionado, Guillermo, la media guardia. Ya habíamos hablado un poquito de la guardia, ahorita estamos viendo a través de las cámaras lo que es estar una pierna atrapada dentro que es la guardia.
todos conocemos como half guard o guardia media o media guardia en las peleas de Valetodo. Así es, vamos a ver si el Motorcito puede pues hacer una raspada, invertir en esa posición. José Luis Mosca les da la segunda advertencia de que si no hay más acción, probablemente los ponga de pie y reinicie el combate, lo cual ha sido muy acertado por parte de los referees la noche de hoy, ya que la gente espera ver mucha más acción y es la esencia de las artes marciales mixtas. Aunque es bueno mencionar que en defensa personal o en un combate en la calle no hay reglas, no hay un límite de tiempo y es inteligente cansar a tu oponente y no desesperarte dentro del área deportiva de las artes marciales mixtas, pues tiene que haber acción, ¿no? Al final no deja de ser un deporte para lo cual se entrena. Y bueno, sorpresivamente está dando la espalda también el Motorcito. Vamos a ver si lo hace de una forma consciente porque esté buscando revertir la posición o simplemente porque logró Alejandro Román, el uruguayo, provocar que le diera la espalda y sacarle provecho a través del mataleo que mencionabas, ahí meter los ganchos. Lo está buscando muy bien. O vamos a ver qué decide el Motorcito, que no es una posición muy habitual en la que le gustaría estar a cualquiera. No le estamos viendo defensa al Motorcito, está aguantando golpes. Esto le va a restar muchos puntos. Y sobre todo que lo que es Alejandro Román debe buscar, aparte de los golpes, y buscando tomar la espalda completa. Pero aquí es lo que podemos mencionar hablando de puro jiu-jitsu deportivo. Una cosa es hacer jiu-jitsu deportivo sin golpes y otra cosa es subirte a pelear a lo que es las artes marciales mixtas y pensar en pelear con jiu-jitsu sin poder dominar lo que son los golpes. Acabamos de ver en la pelea de Shogun Rua la semana pasada que también trató de hacer jiu-jitsu y le fue una golpiza bastante seria que terminó perdiendo la pelea. Aquí lo que está haciendo el Motorcito está dando la espalda, no ha buscado nada por reponer la posición. Aquí estamos viendo que se pone de pie, logrará tumbar el cronómetro de Excel. Todavía nos queda un minuto, casi 30, 25 segundos. Y eso hace que pueda haber un poquito de acción, que se puedan cansar más los peleadores. Pero pues no deja de estar de alguna manera Osorio con pantaloncillo blanco de espaldas. Y sobre todo pues ha estado restando puntos. No tenemos la oportunidad de que pueda o ver la intención de voltearse, busca un derribe, tiene sobre la reja, pero pues creemos que ha estado en desventaja en esta posición, Guillermo. Así es, como lo mencionabas ya ahorita, José Luis Mosca los está reiniciando de pie, no pudo sacar un provecho al 100% el uruguayo de la posición, está por finalizar el round. Y bueno, también se está sentando aquí en la mesa con nosotros el campeón de los pesos medios pesados, Doyer, a quien le pasaremos los micrófonos para que comente sobre un evento de artes marciales mixtas y sobre todo sus muy acertados comentarios como especialista también de este primer round del primer combate de los pesos welter, perdón, el segundo combate de los pesos welter también. Doyer, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los siguientes planes? Platícanos y finaliza este round, por favor. Pues muy buenas noches, muchas gracias. Y saludos a todos los televidentes de XFL. Como estamos viendo, el nivel sigue creciendo cada noche que pasa el XFL. Regresamos a los gimnasios, a las escuelas, a seguir trabajando. Y mira, estamos demostrando, cada vez está mejor y mejor. Así es, mira, estamos viendo, Doyers. Buenas noches, ¿cómo estás? Y nos puedes platicar un poquito de lo que ves en la repetición, ¿qué es lo que estás observando? Estamos principalmente viendo al motor Osorio hacer contras de patadas y ayudar ahí con cruzados y con volados para contrarrestar el pateo. ¿Cómo viste ese intento de guillotina? ¿Cómo lo viste? Poderoso, mira, esto te habla también de la experiencia de cada uno, los dos muy bien en el ataque y en la defensa. Así es, ¿tú qué pronosticas que pudiera terminarse la pelea? Estamos haciendo una convocatoria en Twitter acerca de si les gustan más los sometimientos, los knockouts. Yeah. ¿Qué es lo que más te gusta a ti como peleador? ¿O de todas las peleas han sido más sometimientos o knockouts las tuyas, Doyer? A mí me encanta sobre todo la pelea de pie. No sé qué va a pasar acá. Me reservo el derecho. Perfecto. De esa declaración, pero
En el sentido, no sé, la pelea es bonita arriba o abajo, aunque me parece, me gusta más de pie, privilegio ese hecho. Aunque las sumisiones es bonito, ¿no? También súper emocionante, me gusta igual. Platícanos rápido de este próximo evento de SIC MMA, que también apoya a la XFL, que se llevará a cabo el 26 y 27 de abril rápidamente, sí, pues, Doyer. Muchas gracias por la oportunidad, pues. Las ganas de seguir incrementando el nivel, una convocatoria que busca eso mismo, buscar talento, seguir haciendo del MMA nuestro día a día y pues ponerlo a prueba, ¿verdad?, para el beneficio de todos. Excelente, muchas gracias, Doyer. Se te aprecia que estés aquí con nosotros apoyando, obviamente, los eventos. Y pues, si no te vayas, a ver si tenemos oportunidad que más de ratito nos acompañes, algún comentario, pues pasaremos a seguir viendo el round de la pelea que estamos viendo. Muchas gracias. Que desencadena. Claro que sí, nosotros de Jiu-Jitsu estamos siempre a favor de los sometimientos, aunque sé que gustan mucho los knockouts. Y estamos viendo aquí, amigos televidentes, por Sky, obviamente la pelea de pie. Estamos viendo cómo, en este caso, Alejandro Román trató de hacer un derribe y muy bien Osorio trató de hacer el sprawl, como lo hemos estado viendo en las peleas anteriores, Guillermo. Y pues a ver cómo estamos viendo ahí pegado en la reja. Estamos viendo otra vez lo que es el estancamiento, el grappling. Y vamos a ver en qué forma podemos terminar este segundo round. Doyer, ¿cómo usas tú a favor? ¿Qué papel juega la reja, ya sea a favor o en contra, cuando la pelea se está llevando a cabo en ella? Me encanta llevarlos a la reja y desde ahí poder derribar y controlar. Sin embargo, en lo personal, es ya como la última parte. Busco más terminar así, mientras que damos un buen espectáculo intercambiando arriba y haciendo que la gente grite. Ok, Doyer, yo tengo una pregunta rapidísimo, porque he estado siempre viendo los nicknames. ¿Eres fanático de los Dodgers o de dónde viene rápidamente el Doyer? Sí, soy acérrimo enemigo del Yankee. Ok, perfecto. Sí, porque vemos, y para nuestros amigos, que a veces los apodos, los nicknames juegan un papel importante, característica de darse a conocer ustedes. Y pues quería aprovechar la pregunta, hacértela. Y esa alusión también a lo escurridizo, a lo esquivo. Sí, ya hemos visto todas tus peleas. Ready, ready. De hecho, presenciamos lo que fue tu pelea en Brasil. Gracias, recientemente, gracias. Donde muy te difícil. Tenían muy difícil, creo difícil. Que fue una super pelea. Y bueno, más adelante también, si nos puedes decir cuáles son tus proyectos, tanto dentro de la XFL, se prepara una muy buena pelea, probablemente de talla internacional. ¿Cómo te sentirías? ¿Ya estás listo para poner en México, como lo has venido haciendo, pero dentro de la XFL, una pelea internacional? Sí, sería un gusto. Mira, como uno de los matches en el día de hoy, justamente que estamos viendo, ya toma un carácter mucho más internacional. Eso me da mucho gusto. Así es, tenemos muchos seguidores por Sky, que no nomás lo ven a través de la República Mexicana. Hemos recibido a través de Twitter gente también, cómo la puede ver y seguirnos. Entonces, muy pronto se podrá hacer eso, Doyer. Felicidades. Definitivamente. Muchas gracias a todos los televidentes y saludos para todos los Bone Breakers. Así es, realmente hablábamos del Galvan Combat. Existen varios de tus compañeros, están peleando aquí. Vimos un sometimiento de Mataleo en la pelea pasada de uno de tus compañeros de Academia. Y pues muy bueno, esperamos sigas disfrutando y gracias por acompañarnos, Doyer, siempre en esta mesa, que es tu mesa, como un gran campeón. Y bueno, ¿cómo ves este desenlace, este último minuto y medio de Nextel? Mira, sigue estando intenso. O sea, le voy a las técnicas. Muy bien, las técnicas que mencionas, Doyer, lo más importante para ti en una pelea, a veces no mencionamos lo que es la preparación de uno de los peleadores. Entonces, ¿qué pudieras decir de la preparación tuya, del equipo, lo que estás viendo? ¿Es nomás subirse a la jaula, al octagón, quiero pelear, o hay algo detrás de eso? ¿Qué nos puedes decir rápidamente, Doyer? Mira, justamente en este round y casi al minuto de terminar, llevamos 9 minutos de pelea. Entonces, yo creo que eso te dice de la preparación y de todas las cosas que fueron necesarias para que los dos chicos, ahora que están arriba, están poniendo a prueba su destreza física, su resistencia, su corazón y sobre todo también su conocimiento técnico acerca de las artes marciales. Entonces, yo creo que conlleva un trabajo muy, muy profundo, de mucha raíz, y que te lleva a desarrollarte como persona. Bien, estamos viendo un derribo por parte de Alejandro Román, aunque le dio la vuelta al motorcito,
aquí estamos en una, bueno, estábamos en una posición donde pudiera ser muy favorable para Osorio debido a su cinta café y su japonés, pero inmediatamente Alejandro Román toma la decisión, logra volver a poner la pelea de pie, lo acorrala dentro de lo que es la reja, que es algo, una estrategia que ya le preguntamos ahorita aquí a Doyers, y pues quedan 10 segundos, el cronómetro Nextel nos marca, se va a acabar la pelea en lo que es el round, y veremos qué pasa ahí para el siguiente round, aunque aquí pues ya este Ribe no cuenta, Guillermo. Ahí yo creo que el trabajo de Alejandro va a consistir en cuidar la cabeza en una, como lo vimos, en una de mis peleas también. Así me ofrecieron es. Y cayeron prácticamente en el mismo error, entonces si sigue intentando derribar con la cabeza abajo, dato técnico, lo pueden agarrar en guillotina. O sea, claro, ¿verdad? Es una firma tuya, yo recuerdo bastantes peleas tuyas, que ya ha estado a punto de concretar Motorcito de Oaxaca, la guillotina, vamos a ver si pues lo asesora mejor su esquina también. Y hablando de peleas, Doyer, ¿de qué nacionalidad, fuera de tus peleas del XFL, qué nacionalidades has enfrentado, además de ahora que estuviste en Brasil? Bueno, ya estuvimos un par de veces con brasileños, peleo con un puertorriqueño y también un americano. Perfecto. Sí. ¿Tu pelea más difícil, Doyer, cuál ha sido? Yo creo que con Toluco fue muy difícil la vez anterior a este encuentro. Me pegó como pocos, me dolió. Pues muchísimas gracias. No, una vez más, estaremos pendientes de este año, de toda tu trayectoria. Muchísimas gracias, René, mucha suerte en el evento este 26. No dejen de acompañarnos también las mujeres. Va a haber una división femenil de jiu-jitsu brasileño dentro del Roma Club. Y bueno, síganos a través de todo eso. Vámonos al SIC MMA volumen 4, 26 y 27. Muy bien, más adelante estaremos felicitando a los cumpleañeros del día de hoy. Estaremos mencionando a algunos cumpleañeros el día de hoy, Fanny. Y nos están último pidiendo round. Ahorita producción, si puedes, ready. También, para que ready. Sepan, alguna cápsula de sometimientos, así como la que hubo de knockout a través de Twitter. Claro que sí. Ok, estamos iniciando con el último round, cronómetro Nextel. Tercer round, tenemos a Alejandro Román, el uruguayo de short azul, contra Maíz Osorio, con short blancos y mallas negras. Hasta el momento tenemos que ha sido una pelea, aunque ha habido arriba, ha habido posiciones de pleito. Y aquí estamos viendo cómo está incitando Guillermo Osorio a Alejandro, que le golpee, diremos, en la pompa. Damos show, ¿no? Sí, es peleador, damos show, de alguna manera. De alguna manera, y eso te pregunto. Y una vez cuando estuve como comentarista contigo, Doyer, hice la pintada del cabello que traes a nuestros amigos. Creo que es parte de subirse al ring, por estar supuesto. Show, ser una personalidad, ¿verdad? Justamente. De eso se trata. Y aquí, con toda esta experiencia, nos lo demuestra Motorcito Osorio, quien está intentando defender el derribe, bien parado desde su base, haciendo contra del pateo. Y yo creo que en este tercer round, que para mí es el definitivo, han mostrado cada uno sus cualidades y por dónde va su pelea. Yo pienso que es momento de lo inesperado y de hacer a lo mejor alguna cosa brillante, una patada o un buen volado que pueda dar fin a la pelea. Así es, yo creo que la pelea está en su momento clave para que puedan utilizar su técnica. Si en un momento dado no saben cómo van las tarjetas, que ha sido muy difícil probablemente la decisión para los jueces. Aquí, como dices tú, Doyer, debe de haber la explosividad, algún as bajo la manga, algún truco que ellos siempre, todo peleador puede tener, debe de utilizarlo. Claro, y ahí como tip puede servir muchísimo la esquina. Son tus ojos, sin embargo, desde un punto secundario, pues. Si escuchas a tu esquina, puedes hacer una pelea mucho mejor. ¿Qué comentario tan importante haces? Porque a veces vemos ahí a los peleadores, pero la esquina juega un papel importante en lo que es el cocheo, la forma en que dices, porque muchas veces no puedes estar viendo tú alguna transición, por ejemplo, y a lo mejor un posible triángulo, un ámbar, un apalancamiento, o tú estás aferrado en el ground and pound de tirar golpes, y de repente tu esquina te dice, tírale, sácale un brazo, y capacitas y haces, ¿no, Doyer? Sí, muchas de las veces que he estado en posiciones, me he preguntado, ay, ¿por qué no hice desde ahí tal cosa? Entonces, ahí juega
el papel y la importancia, la calidad de la esquina. Aquí debería el uruguayo sacar mucho provecho. Como dice, está muy cerca de la reja. Es una segunda ocasión en la que el motorcito da la espalda. Eso no es muy técnico. Esos son signos o síntomas a veces de cansado, quizás de desesperado, o de que simplemente no puedes mantener una posición pues boca arriba, ¿no? Ya seas en la guardia o de pie. Y tanto tú como los referees, los árbitros miran esto. Y los jueces definitivamente califican, son cosas que siguen contando y que definen quién gana o al final, cuando suman las tarjetas, cuál sale el vencedor, ¿no? Así es, y cabe decirle a la gente eso que dices tú de suman las tarjetas. Hay que aclarar de que lo que es la proponer, el atacar, el ir. Si muy, es cierto, una persona puede tener mucha defensa, las tarjetas deben de sumar cuando una persona esté proponiendo, esté atacando, porque muchas veces no lo entiende la gente y tenemos que explicar lo que está sucediendo para que puedan entender eso. René, no sé si puedas apreciar ahí, el uruguayo parece que trae un corte y está sangrando, sí, está de la sangrando. Frente. No sé si fue un cabezazo, no aprecié yo si es algún codazo o algún golpe, pero a ver si ahorita la cámara nos enfoca para poder apreciar, pero eso no le quita el mérito al uruguayo, ¿no? Un minuto. Con esa herida se puede seguir peleando. Mira, esto puede decidir el tercer round y como les dije, pienso yo, este es el definitivo. Nadie está proponiendo, aún traiga la herida, no está dejando de atacar. Tercera ocasión, perfecto. Que está en la espalda. Quedan escasos 30 segundos para que finalice el round. Atención, motor. Muy posiblemente, vamos, motor. Así es, tiene él que buscar el no dar la... Venga, motor. La espalda, la atención. Pero venga, pues venga. Aquí podemos ver muchas veces, y es la pregunta que te hacía, en esos momentos puedes estar cansado, exhausto, a veces que tu cabeza digas tú, Doyer, no quiero pelear. Todo eso pasa por tu mente. Ahí está, mira, Doyer, otra vez la guillotina, lo que en un momento dado el uruguayo mantenía la cabeza abajo, y a ver si saca provecho estos últimos 10 segundos. Está profundo, tiene que sacar la cadera. Tiene que sacar la cadera. Oye, el piso. Eso. Ay, wow. Muy buena pelea, se acaba de acabar. Noche de luces. Hay que ver en qué consistió esa apertura en la frente. Bueno, señoras y señores, con una puntuación de 28-29, 29-28 y 29-28, por decisión dividida, el vencedor de esta pelea es Matsai Osorio, el motor. Los dos primeros rounds, creo que los dos primeros rounds le dieron.